aquí estamos para hablar de un tema bastante interesante y estoy segura que a usted le va a fascinar este tema porque de verdad podemos despejar muchas dudas. Estamos con el doctor Alex Icaza, él es veterinario y vamos a hablar. ¿Es prudente o conveniente o no subir a los perritos a dormir en nuestra cama, doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien, es importante recalcarles a los propietarios que no hay que asustarse de las noticias que a veces escuchamos por medios, por redes sociales, porque a veces son un poco exageradas en cuanto a un tema en específico. Si bien hay que cuidar mucho a las mascotas, es importante tener en cuenta que podemos subirla a nuestra cama. Sí, yeah. Sí se puede subir a nuestra mascota, a la cama, al mueble, pero ahí viene la parte clave, el aseo. Es importante mantener a la mascota bien aseada, bien cuidada, limpia, ¿ok? Ok. O sea, estamos en lo que queremos decir es que la culpa específicamente no es de nuestro perrito, que si tiene la bacteria ahí impregnada. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad es tener un control cada cierto tiempo con nuestra mascota para evitar problemas a futuro. Así es. Es importante el control veterinario. No podemos descuidar a nuestra mascota porque pensamos que es solamente el perro o el gato, ¿ok? Hablando de las mascotas más populares. Ajá, sí. Bien, no es solamente el perro y el gato, también es la salud de nuestra familia, de nuestros hijos. No podemos descuidar. La salud de nuestros hijos no tiene precio. Así es. Eso es lo que tenemos que recalcarles a todos los propietarios. Pues bien, debemos llevar a nuestra mascota al médico veterinario para que le haga una revisión general periódica. Y de esta manera, se le pongan las vacunas cada año, ¿ok? Y segundo, se le hagan desparasitaciones preventivas. Y además de eso, se le recomienda, dependiendo del caso, y esto lo va a recomendar cada veterinario en cada caso en específico, que se deba o no se deba hacer un examen coproparasitario. Al perrito, ¿verdad? Una vez al año, por lo menos. Al menos una vez al año se le debe hacer un examen coproparasitario para determinar que si tiene o no tiene algún parásito que de paso pueda ser perjudicial para nosotros y para nuestros hijos. Claro, hablábamos de una bacteria en específica que se llama la Toxocara, ¿verdad? Ya, es un parásito. Es un parásito. Sí. Este parásito no solamente puede ser transmitido por el perro. Así es, perro y gato pueden transmitirlo, pueden ser portadores, se pueden contagiar y a la vez transmitirlo. Okay. ¿Cómo prevenirlo? Primero, mantener una desparasitación preventiva y se puede ser cada 3, cada 4 meses, hasta cada 6 meses. Eso va a depender del criterio de cada médico veterinario, cómo lo esté tratando, dependiendo dónde viva la mascota, ¿ok? Y al menos una vez al año realizarle un coproparasitario, es decir, un examen de heces para ver que esté en perfecto estado de salud. El niño, claro. La mascota, que yo le digo a mis hijas, a mis perritas. Pero, y hablábamos también que en las carnes también se puede contagiar ciertas bacterias o cierto problemita o parásito. Sí. Y le echamos la culpa a la mascota. Así es. Está descrito que uno puede adquirir este tipo de parásitos por consumir carne cocinada a término medio. Okay. ¿Ok? O no bien cocinada. Incluso hasta cruda, que algunas personas han acostumbrado. Y sí, se pueden contagiar de este parásito, siendo muy dañino, muy peligroso. Este parásito lo adquirimos en forma de huevo, pasa al torrente sanguíneo, se transforma en larva, de ahí se llega, puede ser visceral, es decir, puede llegar a diferentes órganos del cuerpo, corazón, hígado, pulmones y otros órganos. O puede ser ocular, es decir, se puede alojar en el ojo del ser humano. Ah, ok. O sea, él viaja donde le conviene. Exactamente. Puede viajar, puede migrar a diferentes partes del cuerpo, del organismo nuestro, y ocasionar graves daños, severos daños. En el caso del corazón puede ocasionar una miocarditis, claro. Y en el caso de los otros órganos, claro. Otros problemas. Claro, y obviamente esto te llevaría a la muerte en así ese caso, es, ¿verdad? Así es. Doctor, entonces, yo decía, yo he escuchado tantas cosas que los perros que tienen tanta cosa, que te pueden contagiar, que ten cuidado. Yo pienso que si los perritos tuvieran tantas bacterias,
tantos problemas de parásitos. Yo creo que no tampoco se harían propagandas, como lo vimos hace un momentito, una foto donde está una niñita lamiendo el mismo lado y el otro lado está el perrito lamiendo el helado. Entonces aquí la culpa no sería de la mascota, del perro o del gato, sino del dueño que no tiene el control necesario y la responsabilidad al momento de adquirir una mascota. ¿En qué tenemos que hacer hincapié? En una adecuada tenencia de mascotas. Uh-huh. Es decir, hay que inculcarle y enseñarle a los propietarios cómo se debe cuidar una mascota, que se debe vacunar esta mascota, que debe ser desparasitada, hacerle exámenes periódicos para asegurarnos de que esté libre de infecciones y que a la vez que nuestra familia esté protegida. Claro. Doctor, nosotros conversábamos ya para terminar que a nuestras mascotitas cuando van al baño, como uno le dice, cuando van a hacer sus necesidades, uno puede asear a la mascota, tanto las patitas como el recto o la parte delantera, sí. ¿Verdad? Es importante también el aseo en casa. Esto es trabajo de papá y mamá. No le vamos a delegar este trabajo a los niños. Okay. En el caso de perritos, si salen al patio, al jardín o salen a hacer caminatas con el propietario, después de esto, limpiarle las patitas, pueden lavárselas, pueden limpiarlas con pañitos húmedos, limpiarles los genitales y el ano con los pañitos húmedos. Esto va a mantener un aseo adecuado y va a prevenir enfermedades. Claro. En el caso de los gatos, ellos no salen por lo general a hacer caminatas con nosotros, pero sí tienen arenero. En ese caso hay que limpiar el arenero todos los días. Todos los días. Ya sabe, aquí la culpa, como dicen por ahí, la culpa no es de la vaca. La culpa aquí la tenemos nosotros y no somos responsables con nuestras mascotas. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido de mucha ayuda. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Club de la Mañana. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti.